¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos a Seven Days Today In the Morning Alpha 17 Me acabo de levantar, ¿eh? tengo la voz así un poco todavía, eh, espérate que el... Ahí, ¿no? Ahí, a ver, ahí, ahí, perfecto. Pues eso, ayer os quedaréis con las ganas de ver mi super moto en funcionamiento. Joder, yo la moto, está todo guapa, eh. Y mira cómo suena. Y no solo como suena, es que. Es que va por donde le da la gana. La moto es maravillosa. No te vayas, no te, no te vayas. Bueno, vete si quieres. Eh, <laughs> vamos a. Vamos a pillar aquí. Eh, vamos a pillar aquí mucho material. Para hacer una cantidad de pólvora enferma. Pero estoy ahí, estoy con la, con la espinita. O sea, tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer esto porque la. O sea, la casa. Yo quiero tener una casa medianamente segura. Pero estoy un poco frustrado, ¿no? Porque me estáis diciendo muchos de vosotros que los. Eh, los zombies ahora se fuman incluso el acero. O sea, se, se van a fumar eh, todo. Entonces estoy pensando una, una solución que puede ser peligrosa. Bueno, puede ser no. Es muy peligrosa. Pero que supondría una defensa. Mientras, mientras tenemos torretas y eso, ¿no? Absolutamente activa. Daos cuenta de que la IA ahora. Eh, busca, digamos, el camino más fácil, ¿no? Antes era lo bestia. Antes la, la IA. Pues prácticamente no había IA. Antes los zombies iban en línea recta por ti. Y se encontraban una pared. Y la rompían. Eso es lo que hacían antes. Ahora buscan el lugar más débil. Me he dado cuenta de eso. Porque en. En la mina. Eh, en la mina, cuando se nos ha colado algún zombie Han ignorado la puerta y, Porque la puerta es de hierro Y han roto el cobblestone blandengue de al lado Y han pasado la puerta Ahora, si tienes una pared de hormigón Y una puerta de hierro Rompen la puerta eh, Van a lo más débil Van a lo más débil Entonces, si preparamos Un camino hacia nosotros Estrecho, por donde los zombies se nos cuelen Podemos poner incluso cuchillas por el camino para que se vayan llevando hostias a tope. Podríamos hacer una defensa completamente activa. Me han dado otro dato muy, muy importante que sería que los zombies, eh, policías, los policías ahora sí se lisian. O sea, ahora pierden las piernas y todo. Eh, si le metemos un cuchillazo, se quedan sin piernas. Y un policía sin piernas pierde mucho. <laughs> ¿Eh? bueno, eso es así. Entonces estoy planteándome una, una defensa muy loca Y como tenemos cuatro días por delante para probarlo Vamos a hacerlo Vamos a, por lo menos lo vamos a intentar Bueno, de momento vamos a seguir eh, Durante toda la noche pillando material Si algún zombie eh, Se atreve, se atreve A meterse con Pancalcio Clash Merdeles pues, pues le tendré que pegar ahí un mazazo en la cara Pero en principio la idea no es eh, No es matar zombies, sino pillar todo el material posible. Todo el material posible sin meternos en la mina. Que la mina, aparte de que ahora es peligrosa, no tenemos material a mano. Como nos va a salir aquí. Que tenemos garantizado el nitrato de potasio, el hierro, la piedra y el carbón. No hay competición. Y el plomo. <laughs> y el plomo también. Pues nada, amiguetes. Toca corte. Que llevo mucho rato hablando aquí. Pero hacía falta explicar un poquito el plan. Y enseguida volvemos a ver si pasa rapidito la noche. Que quiero hacer un millón de cosas. Ya veréis. Bueno, acabamos de comprar la habilidad de School Crusher. Teníamos un punto disponible y bueno, del tirón, ¿no? Hacemos ahora el 100% más de daño cuando damos un headshot. ¿Eh? Cuando pegamos un mazazo en la cabeza. Ahora vamos a quitar. Ahora vamos a hacer un 100% más de daño. O sea... Suena bien, verdad. Oye, está siendo una noche extremadamente y sorprendentemente tranquila. No sé qué pasa aquí, pero no me está atacando nadie ni nada. Y no sé, es raro, ¿no? Es muy raro, hombre. Yo encantado. Yo encantado porque estoy aquí tranquilamente minando como un campeón y, pero cero, cero enemigos, ni una maratón, ni un zombie perdido, nada. Se habrá roto el juego, <laughs> se habrá bugueado. Bueno, yo voy a aprovechar este, eh, esta pausa, este Kit Kat, este descanso, eh, para pillar todo lo posible. Estamos pillando también muchos huevos, por suerte. Ahora sí me están saliendo huevos. Que hace, eh, que estaba la cosa floquilla. Pero, mira, y ahí tenemos dos nidos además esperándome. Mira, mira, tres, tres nidos, tres nidos juntitos. Este no tiene huevo. Este tampoco Este sí, ¿no? Hombre, ya ¡Tampoco! Venga Esto es lo normal eh, En realidad esto es lo normal <laughs> Que no haya huevos en ningún lado Pero bueno Está bien, ya tenemos para hacernos eh, No tanto Tres estofados Bueno, tres estofados, no Del otro Vamos a tener que ponernos a, a sembrar A sembrar ya, ¿no? A plantar Ya va siendo orilla, ¿no? Yo creo que va siendo hora ya Bueno Venga, de momento es que estoy siempre pensando otras cosas. Ponte a lo que estás haciendo ahora. Luego ya vemos qué hacemos. Paso a paso, coño. Bueno chicos, ya estamos por la mañana. Hemos dejado ahí haciéndose un montón de hormigón. Y nos ha sobrado bastante cemento. O sea, yo creo que ya vamos a tener material de sobra para al menos acabar esta parte de aquí. Y como ya teníamos pensado, eh, lo suyísimo es... Eh, todo esto de aquí abajo, ponerlo de acero y tal. Pero bueno, lo que tenía pensado es una cosa bastante suicida, eh, peligrosa y jodida. Pero bueno, la cosa sería... Si ponemos aquí unos frames, los zombies van a venir por aquí. Yo creo que cualquier zombie que venga va a venir por aquí porque va a detectar que hay un camino directo hacia nosotros. Si aquí, por ejemplo, o donde sea, pues ponemos Yo qué sé, unos bloques así, los podemos, poner, los podemos poner de acero o lo que sea, y hacemos una especie de marco. Lo vamos a poder probar ahora mismo, lo que pasa es que, claro, son marcos de de madera, así no cuenta mucho, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Eh, se pone esto así chapado para que los zombies estén obligados a venir por aquí, en línea recta. Eh. Si lo dejamos todo guay, deberían venir por aquí. Eh, y nosotros aprovechamos para pegarles de hostias desde aquí. Entonces sería una defensa directa. Hace falta. <laughs> hace falta huevazos. Eh. Y lo suyo sería probarlo antes de una horda. No sé cómo se van a aportar. Por supuesto, poniendo ahí trampas, eh, antes de nada. Cables electrificados, todo tipo de mierdas para que. Bueno, para que quien suba por ahí se lleve la suya. Eh, ah, otra cosa. Espérate, espérate, vamos a hacer una cosilla antes. ¡Hola, señorita! Bien, ¿no? Y cero. Perdona. ¿Ha llamado a alguien o no? ¿No? Coño, por pues tiempo ha tenido. Tiempo ha tenido, muchacha. Pero bueno, parece que no. Vamos a dejar aquí el sniper, viendo que no tenemos ya balas ni nada. Aquí hay solo 11 balas, que eso no es nada. Eh, y tenemos todo este material para hacer. Eh, para hacer pólvora. Creo que lo vamos a hacer. Vamos a ir al vendedor. Vamos a soltar ahí eso. Y luego vamos a ir. Mientras se hace esto, que tardará un ratito. Podríamos llegarnos a 10 a saquear un poco. Bueno, ya que estamos también, nos llevamos la, la pasta. Por supuesto. Venga, pues vamos a guardar por aquí eh, los metales y las mierdecillas que no vayamos a usar. Eh, vale, con esto creo que estamos bien. Incluyendo la pala. La pala yo creo que ahora mismo no le vamos a dar mucho uso, ¿verdad? Esto iría aquí. Gasolina, bueno, con 164 imagino que iremos bien. Eh, quitamos estos bloques. Tampoco vamos a, a regalarle aquí a la peña. El camino de entrada a mi base. No es eso, no se trata de eso. Y nos vamos para el norte. Que es maravilloso porque. Hemos pillado todo, ¿no? Sí, vale. Teniendo esto, yo creo que vamos bien. Pues. Lo dicho, vamos para el vendedor con nuestra moto flamante. Bueno, si dejamos de chocar con cosas que no me deja ver los árboles de mierda. Eh, maravilloso. Y luego vamos a ir a Deersville mientras se van haciendo. mientras se va haciendo nuestra pólvora. Eso va a tardar un ratete. Eso va a tardar unos cuantos minutos. Mientras vamos a 10.000 y vamos a ir saqueando casas enteras. ¿Vale? Cuando salgan ferales, pues nosotros vamos a hacer una nueva técnica que se llama Atropella al zombie. ¿Vale? Atropella al zombie se llama la técnica. Cuando salgan ferales o lo que sea, o zombies que sean así peligrosos, se le mete así un porrazo con la moto, ¿ves? Se cae. Te bajas de la moto rápido y le mazas la cabeza ahí con. ¿eh? Coges la, la maza y le metes así en la cabeza que lo pones ahí a bailar. ¿Eh? Eso vamos a hacer con los ferales. A no ser que se nos acumulen muchos. Si se acumulan muchos, pues ya veremos lo que hacemos. No llevamos armas de fuego. Lo cual es un peligro. ¿Eso es un ciervo? Es que no tengo ahora. Justo ahora que no. ¡Asqueroso! Ay, ya da igual. Eh, justo ahora que no llevo armas de fuego. Maravilloso. Ni arco ni nada. No me hace falta, tengo un bueno. No me hace falta para los zombies. Para matar ciervos, sí, me hubiera hecho falta. En fin, mira ahí, échale, hombre. Échale. Mira lo rapidísimo que llegamos al vendedor con la moto esta, tío. Oye, a mí me va a costar eh, cambiar esto por el, por el coche. ¿eh? Por mucho almacenamiento que tenga el coche, joder, no creo yo que vaya más rápido que esta maravilla, eh. Joder, a mí me parece magnífico. Bueno, pues vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Pólvora. Maderita. 8 minutos 34 segundos para que se haga toda la pólvora. Eh, a ver. Ok. Pues ya sea la hora que tengo que volver. Y mientras, nos vamos a Deersville. Que algún nivelito. Subiremos sin duda. Además, 10.000 está más cerca de lo que parece. Y más si vamos así en línea recta. <laughs> pues venga, para ¡Hombre! ¡Hombre, que después de 900.000 años me han salido las gafas de Nerd! ¡Por fin! ¡Por fin tenemos las gafitas de Nerd! El... Macho, ¿qué hacen las gafas de Nerd? Nos van a dar un 10% más de experiencia. Que eso, macho, nos hubiera venido bien hace un millón de años. Pero bueno, que está bien. Que está bien que salga aunque sea, aunque sea ahora. 100 años después. Pantalones de combate. Joder, que eso también es maravilloso. ¿Eh? De lo mejorcito. Que nos puede salir ahora de, de, de prenda normal. Eh, con más protección y todo eso. Está muy bien, está muy bien. Hombre, ya era hora. Ya era hora. No es por ser borde, ¿no? Pero ya era hora. Ya era hora, macho, porque, joder. <laughs> Esto me lo... Llevo ahí esperando 200 años y todo el mundo diciéndome los comentarios. Las gafas te dan un 10% más de experiencia. Y yo decía, ya, ya, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Las pinto! ¡Hostia! Me cago en la puta. Odio cuando falla los golpes, tío. A ver si sí, me gusta que te caigas, cabrón. No, pero no escondas la cabeza que si no, no te puedes rematar. Vamos. Toma. Tu puta vida. Cuidado ahí. Ojo con meterte con Pancarcho Clash es el destructor. ¿Eh? El demoledor Yo creo que ya aquí no me va a salir nadie más ¿eh? A ver Esto está limpísimo ya Bueno, vamos a ver, que igual nos llevamos otro premio ¿Eh? Igual nos llevamos un regalito Ahora to' fresco ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué emoción! Una pistola de clavos Ya solo tengo ocho <laughs> Por favor por favor, eh. Yo recuerdo cuando las pistolas de clavos era algo raro. Era algo todo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! Esto sí me gusta, A ver, Armor rating 10. Eh, 6 por. Son iguales, ¿no? Son exactamente iguales. Solo que uno tiene más durabilidad que otro porque es de más nivel, pero. No, 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 ¿qué coño? Tiene la misma durabilidad también. Bueno, pues. Pues nada. Hombre, yo me apunto anyway, ¿eh? porque esto es maravilloso. Vamos a romper. Ahora hay que ir a la moto a soltar loot. Pero bueno, vamos a romper a ver qué sale en la caja fuerte. Y aún nos queda la planta de arriba, donde seguramente van a haber unos cuantos ferales. <laughs> o algunos seguro. Pero la planta de arriba no había loot. Ya, ya veremos. Ahora, primero abrimos esto. A ver. Venga, dámelo ya. <laughs> dámelo ya. Y aparte queda nada para subir otro nivel, ¿eh? Muy bien. Teníamos un, un mod para la. Bueno, para lo que sea. Para hacer más daño al hierro. Igual nos viene bien para el pico. Joder. Bueno, un montón de munición y de mierdas, ¿no? Estamos petadísimos, tío. Hace falta subir. Eh, antes de que, de que empiecen a venir zombies, que ahora estamos sobrecargados y no es momento. Coño. Mira tú. Me he dejado eso ahí sin saquear. Bueno, y más cosas, seguro. Ya a ver. Pues en principio, igual. Bueno, sí, la maleta esta no la hemos pillado tampoco. La valija, que se llama. ¿eh? La valija. La valija. No, 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 no. Venga, pues dejamos esto en la moto. Y. Venga, ¿qué cojones? Vamos a seguir saqueando esta casa ya que estoy, ¿verdad? Ya que estamos, nos vamos a la planta de arriba. Pero antes, a soltar cositas. Joder, aquí hemos tenido un problemilla, ¿eh? Vamos a enchufar aquí una venda y la estamina ahí, dando por culo también, ¿eh? Espérate. A ver, chica. Ahí lo llevas. Venga, payasa. Bueno, teniendo mis ventajas y tal, no hay demasiado de lo que preocuparse, pero en alguna de estas te la puedes liar, ¿eh? De hecho, ahí, bueno, pues han estado a punto de meternos en problemas. Me encanta como caen. Me encanta como caen. Y... Gracias. Subimos al nivel 63 y tenemos otro punto de habilidad, ahí suena o un gordo o un poli. Eso está por ver. Vamos a meternos otro vendaje. Ahora habrá que ir al desierto. Habrá que ir al desierto y pillar más Y pillar más aloe. Aunque tenemos un punto de habilidad, tío. Que yo estoy ya por gastarlo en lo que tendríamos que haberlo gastado hace un montón de tiempo. Que sería en. Eh, ¿Cómo se llamaba esto, tío? Agilidad no puede ser. Tú verás. ¿Cuál era la habilidad, tío? La he visto Espérate, que esto. Esto es un tonto, yo me quería que era un feral. Uy, cuidado, cuidado con subirte encima de los zombies. Oh, qué maravilla, ¿eh? Estamos pillando, ahora se pilla mucha más experiencia y eso es magnífico. Bueno, a ver, ya en serio, por favor. Eh, esto no es, era el... ¿Cómo se llamaba esto? Una habilidad que es para conseguir las semillas, que la he visto un millón de veces y ahora no me acuerdo cómo se llama. Este, Living of the Land, ¿vale? Living of the Land Puedes craftear semillas eh, harvest... Bueno, y esta habilidad también mola, ¿eh? Podemos conseguir dos ítems de cada planta, tres, o cuatro, o cinco. Eh, ahí gastaremos unos puntitos ahora cuando. Porque vamos a empezar a plantar. Que ya va siendo hora. Toma. Ya no tienes cabeza, ¿eh? Sin cabeza. <laughs> ¡Uy! Tinta rojo. Por supuesto, dará, hace. Eh, más daño. Completamos. Hay que ver, ¿eh? es que no tengo tintes ni nada, tío. El loot no, me, no se está comportando conmigo, tío. El, el spawn. El spawn de loot. No se está portando bien conmigo. Yo merezco más. <laughs> Yo merezco mucho más. ¡Valija! Ok. Dinero. Pintura, bla, bla, bla. Y aquí tendríamos la subida. Allá donde están los ferales y todo eso. Esto me da un poco de miedo. Vaya. Y encima un feral de estos payasos. Y se va a cargar la escalera. ¡Hostia! ¡Uy, eso sí me da miedo! ¡Ay! ¡Pánico, no se han de ir! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y yo que me autoencierro, que parezco idiota. Joder, me estoy equivocando constantemente. Venga, fuera, 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 fuera. Hay que salir. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué poco me ha gustado eso! ¡Qué poco me ha gustado eso! ¡Ven, ven por mí, ven! ¡Ven por mí! Hostia, lo malo es que son los dos, tío. Estoy aquí. A ver. De verdad tiene esta bocina la moto, tío. Ponerle una bocina seria, hombre. Wiki, winky, winky. Pedazo de moto. Oye, eso no cuesta mucho, ¿eh? El ponerle un sonido de una bocina que no suene de circo, de, de, de triciclo, de payaso. Dame. dama Toma, tú no ya te levantas Quita Toma, seco, y ahora por este Cuidado con sus saltitos de... ray, Me la dio, cuidado, eh, que este no es tan tonto como puede parecer ¿eh? Quítate de en medio cuando parezca que te va a pegar una hostia No, para de pegar saltos, tío A ver si lo puedo batear en el aire <laughs> Hubiera sido bonito, eh Toma ¡Ay, he fallado! No sé por qué salta para allá. ¡Vamos! ¡Batea! ¡Mierda! ¡Joder! Vaya, tío. ¡Nueve de vida, eh! ¡Ojo! ¡Nueve de vida que me ha dejado el gachón! ¡Eh! Y se queda tan tranquilo el tío. Pesado, tío. Toma. Tomar por culo ya, madre mía, eh. Nos han puesto fino. <laughs> bueno, ya vamos sobre. Sí, ya tenemos toda la pólvora hecha, así que me voy para. Me voy para el vendedor. Y vamos a tener que ir al desierto a por más aloe, tío. Aunque ya podemos craftear, o sea, ya podemos ponernos a sembrar. Pues mira, no es mal negocio tampoco. Nos vamos al vendedor de cabeza. Bueno, estoy recordando un comentario de, de hace ya unos cuantos vídeos que me decían que nos habíamos dejado esta caja de munición en esta casa. Así que decidió volver. A ver si la pillamos. Madre mía, no me voy a ahogar antes de abrir esto. Joder. Pero bueno. Joder, qué agobio, ¿no? Y todo para pillar 11 balas, impresionantes, eh, 11 balas, 11 balas de pistola en una caja de munición, eh, alguien se ha. Alguien se preocupa en perder su tiempo, en meter 11 balas de mierda. El tonto de la. Madre mía. Te voy a pegar un mazazo. Que te voy a librar de, de tu miseria. Dame <laughs> Ni lo he matado ni nada, ni falta que hace. Eh, aquí ya poca cosa, ¿no? Aquí ya, a no ser que haya algo escondido. Eh, ah, bueno, espérate, espérate, que allí tenemos una puerta lindísima. Ah, la puerta lindísima ya hemos tenido que estar aquí, seguro. Ah, pues no. Pues no me digna entrar. Seguramente vendríamos todos cagados, pero vaya que aquí no hay nada, tampoco. O sea que no nos vamos a complicar la vida. Estaba pensando que igual eh, si le metemos los tintes al pico y eso a la hora de minar igual ganamos un poquito más de potencia y luego joder pues sería muy bueno encontrar más tintes no creo que estemos pidiendo tanto la verdad pero bueno si no se quiere esto enrollar pues nada <laughs> ya lo mío Bueno, tenemos un problema, ¿eh? Tenemos una jauría de perros, según estoy escuchando. Y yo no me voy a quedar aquí. De lobos, de lobos. ¡De lobos! Y por lo que veo, uno de los grandes. <laughs> bueno, buen intento, machote, pero no me voy a quedar aquí para ver qué pasa. Eh, eh bye bye. Madre mía, necesitamos vendajes urgentemente. Por favor, me voy a tener que ir al desierto y lo voy a hacer, ¿eh? Que igual no me da tiempo a volver por la pólvora. Es que la pólvora ponía... Eh, ponía... ¿Cuánto era? ¿Ocho minutos? ¿O una cosa así? Y ahora cuando he vuelto ponía ocho minutos, otra vez. ¿Esto qué es? Pues misión cumplida, tenemos vendajes, tenemos nuestra pólvora para hacer unas cuantas balas. Haremos balas de pistola, supongo. Eh, que es lo más rapidito así que tenemos para disparar. Aunque el sniper, eh, el sniper ahora con la mirilla tienta, ¿no? Eh, luego el tema de la munición de acero, que probablemente sea mucho mejor. Digo yo, ¿eh? Que sé yo, ¿no? Pero sí, estaría guay. También estaría guay conseguir un sniper de más nivel. Como tantas cosas que estarían guay, ¿verdad? Pero no. <laughs> Pero no nos pasa nada de eso. Está la cosa floja, ¿eh? Está la cosa flojita. Bueno, acaba de anochecer, aunque quién lo diría, ¿no? Eh, y nos vamos directamente para casa. Eh, vamos a mirar eh, la forja, que tiene que tener una cantidad brutal de metal ya ahí quemado. Y vamos a poner. Mira, ahora sí está anocheciendo a tope. Deberíamos ir a por el casco de minero, que. que no sé dónde está, la verdad. Lo habíamos guardado en. en la moto. Eh, pues sí, en la moto. Perfecto. Pues mira, así vemos algo, ¿no? Esto sigue abierto, ¿eh? Tú verás. Al final nos vamos a llevar un sushi aquí con nuestros amigos. <laughs> Como si lo hubiera. Como si lo hubiera. Bueno, ya veis que tenemos seis vendajes de primeros auxilios. No lo voy a usar ahora. Ahora prefiero curarme con, con el tiempo y con comida. Una mezcla, haremos. Tenemos toda la noche por delante, no hay ninguna prisa. Y mirad, aquí tenemos, bueno, material... Material guay. ¿eh? Así que podemos hacer 125 lingotes de... De acero. Aquí metemos un poco más de madera que se vaya fundiendo todo este hierro. Hay, hay bastante, ¿eh? Tendríamos que meter clay y ya lo tendríamos ahí completito. Y luego de cemento, pues ya podemos ir haciendo una, una pausa. En cuanto saquemos todo esto. Joder, tenemos una cantidad seria. ¿eh? 577 que tenemos de pólvora. Eh, y bueno, vamos a, vamos a probar esto. A ver, ahora mismo tal como estamos. ¿Ve? ¿eh? Cuatro golpes para romper un bloque, que básicamente es lo que hemos tardado siempre. Es que hemos subido de nivel bastante, pero no me, no me ha servido de mucho. A ver si usando esto. Hombre, en principio sí, ¿eh? En principio con el tinte hace más daño. Vamos a ver. Eh, uno. Dos. ¿Es exactamente igual? Espérate, que yo me entere. A ver. Modificar. Block damage 37. Si le quitamos el tinte. Block damage 33. O sea, en teoría hace más daño, pero. En la práctica no se nota. En la práctica no se nota y... Y es muy frustrante porque, coño, por lo menos bájale un golpe para que podamos romper lo, los bloques de 3 en lugar de 4. De Joder, no sé. Eh, luego... Ah, mira, necesitamos 4 de aloe vera para sacar una semilla. O sea... <laughs> Sublime. Pues nada, esto es lo que voy a hacer ahora. El... La plantación. Eh, vamos a subir, vamos a pillar nuestra azada, vamos a pillar un, un sitio así, un terrenito guay. Aquí tenemos un llano enorme, o sea que tampoco vamos a tener muchos problemas para llevar esto a cabo. Y empezamos a plantar, por fin, café, bla, bla, bla. Eh, creo que ahora el sembrar, como ya no hay fertilizante, eh, ahora va todo por skills. La gente preguntaba, ¿cómo funciona ahora? ¿Cómo va? Yo creo que es muy simple. Eh, aras la tierra, eh, plantas la semilla y ya está. Eh, si tienes la habilidad a 1, te va a dar solamente un fruto. Si, si has subido la habilidad más, te dará 2. Y si la has subido a tope, te da 5. Pero ahora va 100% por skills. Así que creo que ni agua ni hostias. ¿eh? Que decía la peña, ahora será con agua. No, ni agua ni hostias. Ahora planta, sale y fuera. Creo que va así, ¿eh? Bueno, pues. Vamos a ir soltando. Eh, todo el material que tenemos. A ver si somos capaces, macho, porque de momento estoy dando vueltas como un tonto. Eh, sin hacer gran cosa. Eh, mira, un montón de pólvora. Pues sí. Oye, tenemos un montón de cartuchos de bala. Nos faltarían bullet tips. Ahora pondremos plomo ahí a hacerse. Y vamos a poder hacer bastante munición. Y. Me estoy planteando hacer munición del sniper. Lo que pasa es que ahora no estamos muy sobrados, pero. Pero podría estar bien. Total, vamos a dejar entonces el tinte en la maza. Y vamos a guardar todo este material que tenemos encima. Bueno, chicos, comienza ya el día 26. Estamos muy cerca, peligrosamente cerca de la horda. Y estamos ahí, bueno, pues acumulando como podemos eh, todo el material posible. De hecho, aquí hemos preparado 344 barras de refuerzo para ya chapar y hacer lo que haya. Lo que haga falta hacer. Aquí vamos. A meter también clay a tope. Vale, que no tengamos problemillas. Y por aquí podemos ir haciendo también. Joder, estoy tentado en hacer unos cuantos barrotes. Son muy caros, ¿eh? Son extremadamente caros. Nos haría falta más metal ya. Eh, pero bueno, acaba de amanecer. Vamos para afuera. Y ahora tendríamos ya que empezar a chapar. La base de una puta vez. Eh, poner ya las paredes y el techo y eso para que no se nos cuelen los... Los buitres. Y joderme. Es que estoy, yo sé que es una locura, pero es que lo que estoy pensando seriamente es en, en dejar que los zombies lleguen hacia mí. ¿eh? Que se partan ahí la cara intentando romper. Joder, eh, a ver, es una locura, pero... <laughs> yo sé que es una locura, pero... Eh, Podría funcionar. Podría funcionar porque así lo, el, los zombies se acumularían en un mismo sitio. ¿Eh? Si colocamos. Si colocamos esto así, los zombies vienen del tirón por aquí todo el mundo. Habría que chaparles para que no vayan por ahí por los, por los bordes. Y nosotros darles de hostias cómodamente, ¿eh? con total tranquilidad. Eso sí, habría que chapar ya, ¿eh? Habría ya que ir chapando todo esto Y por supuesto también habría que De hecho vamos a hacerlo primero Espérate. Esto habría que hacerlo también ¿Eh? Dejar todo el borde este hecho bien De hecho vamos a tener que esperar a que A que fragüe Para que sea hormigón En condiciones igual que esto de aquí Vale, y todo esto Que está sin fraguar Para adelante ¿Dónde está? ¿Dónde está la screamer? La escucho claramente, pero no sé dónde está. Bueno. A ver. Ah, ¿está debajo de la base? Coño, pues sería una buena manera de probar. Probar el método este eh... A ver luego por dónde coño salgo yo Pero bueno, eso nos lo... Nos lo curraremos <laughs> ¿Dónde entro y dónde salgo? Eh... Que no está tan claro, ¿eh? Pero sería una buena manera de probarlo, la verdad Vale, dejar una cosa así. Y. Algo así. Esto ponerlo de acero. Y aquí todo el que entre. Eh, todo el que se ponga ahí. Catapum. Por supuesto, poner ahí un. Un cable para. Electrificar. Cuchillas. De todo. Todo lo que podamos poner ahora. Enchufárselo ahí en la cara. Y. ¿Dónde está la screamer? Ah, mírala. Ahí está boca abajo. La ha sentado regular, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Esto hay que arreglarlo también. Hombre, no lo vamos a dejar todo hecho mierda para siempre. Y además, la otra vez estaba de, de hormigón pocho. Ahora lo vamos a poner de, de acero si hace falta. Hombre, que faltaría. <laughs> faltaría, hombre. Las cosas como son. ¿Vale? Eh, pero bueno, es que en teoría todo esto ya no haría tanta falta. O sea, si, si funciona lo que yo quiero hacer, que no lo tengo tan claro, pero si funciona, en cuanto un zombi te detecta, o sea, cuando me detecte a mí, va a venir por la escalera y me va a intentar pillar ahí. Eh, entonces, claro, ahora el problema sería cómo entro yo aquí, cómo entro eh, y cómo salgo de mi base. Deberíamos hacer otra, otra entrada alternativa que no afecte a los zombies. El puente, ¿cómo se hacía? Que igual es hora. Igual es hora de planteárselo. ¿100 de hierro forjado pide? ¡Hostias! ¡Joder, bacho, eh! ¡1000 de madera que me da igual! Bueno, y los demás tampoco es para tanto, pero. Nos estamos fumando todo el hormigón también. Bueno chicos, estoy en un dilema ahora porque no tengo muy claro cómo lo vamos a hacer. Y joder, eh, ya deberíamos tener más o menos claro porque al final lo que me estoy viendo es pasando la horda como la última. Eh, todo cagado por ahí con la moto porque no lo tengo nada claro. Eh. No lo tengo nada, nada claro. Pero hay que dejar el vídeo por aquí, que ya llevamos un ratazo. Espero que hayáis disfrutado. Y como siempre digo, sed buenos, seguid vivos y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Claro que sí, hombre. Venga, hasta luego. Bye.